Estimado señor Oscar Pano, es un placer para mí saludarlo en esta fecha tan especial como ser los 60 años del Campeonato Mundial Juvenil. Lo saludo a usted y a sus amigos, y también quería decirle que cuando ande por Europa, se acerque a nosotros, que siempre igual lo recordamos. Así que es un placer. También aprovecho a saludar a la señora Marina Rizzo y al señor Enrique Argañariz. Y cuando quieran pueden venir aquí, a las órdenes, la casa siempre para ustedes. Así que con mucho cariño les diré hasta la próxima. Espero verlos. Es para mí un inmenso placer compartir con ustedes esta hermosa celebración del 60 aniversario de la conquista del Campeonato Mundial Juvenil por parte de Oscar Pano. Gracias Marina Rizzo, gracias Enrique Argañariz por hacerme coparticipante. Oscar, un gran abrazo para ti. Para mí es un inmenso honor y siempre fuiste uno de mis ídolos ajedrecísticos, ya que como rioplatense he tenido dos escuelas importantes de ajedrez en mi estudio básico, que fueron la Argentina, y en la cual tú eras un vanguardista, y además la soviética, que para todos era la referencia prioritaria. Es tremendo la influencia que tuvo en mi formación, aunque ya habían pasado algunos años. Yo me inicié en el ajedrez al comienzo de los años 60 y fue cuando empecé a estudiar, y estudiando mucho la revista Ajedrez, que traía un material formidable. Bueno, ahí tú eras una de las figuras principales y tus comentarios fantásticos, porque siempre supiste con pocas palabras expresar cosas muy difíciles y hacer que el ajedrez fuese completamente comprensible para todas las personas y los jugadores de todos los niveles. 60 años después, puedo decirte que tú también sigues siendo una referencia para mí, lo mismo que el gran amigo Raimundo García o Carlitos Bielicki, jugadores fantásticos y que también formaron parte en esa época en que los conocimientos técnicos tenía que afianzarlos. Ni hablar de Naidors, Guimard, Roseto, en fin. Son muchos los hermanos Volvochán, fantásticos, Julio y Jacobo, formidables. Bueno, pero tú eras la gran estrella del ajedrez argentino y siempre la figura primordial. También no quiero olvidar a Raúl Sanguinetti, que fue un jugador fenomenal. Bueno, entonces yo quiero que ustedes esta noche disfruten plenamente de la celebración, y con ustedes ya hago también un brindis. ¡Mucha salud, gran maestro! ¡Mucha salud, amigos! ¡Mucha! Y muchas felicidades. Desde esta lejana tierra holandesa, en Julianador, Den Helder, les doy a todos un fuerte abrazo, y a ti en especial, Oscar, y
a Marina, un beso grandote, y también a Enrique Argañariz, un fuerte abrazo. Y a todos, esta noche, que estén todos muy felices. Vuestro amigo Heber Pérez García. Y los invito a disfrutar de una linda victoria que obtuvo Oscar en aquellos también lejanos días de Copenhague 1953. Les voy a presentar una partida que la ganó por ataque Oscar, venciendo al norteamericano James Shervin. Disfrútenla.